para restablecer plenamente la democracia en Venezuela es necesario desmontar, ¿no? La estructura autocrática que ha construido el chavismo. Es decir, no estamos en un escenario en el cual la oposición tiene un candidato y el gobierno un candidato, y si gana el de la oposición, bueno, no. El problema es que un candidato a la oposición, de ganar las elecciones, tiene que enfrentar un proceso distinto, en el sentido que tiene que desmontar, por ejemplo, en cuatro áreas importantes. Tiene que reinstitucionalizar el país. En Venezuela hay dos constituciones: la constitución del 99 y la que Chávez fue construyendo de facto a través de las leyes habilitantes, que niega los enunciados de la constitución vigente. El tema militar, es decir, la Fuerza Armada. Un presidente democrático no puede gobernar con una Fuerza Armada ideologizada, que han sido reconvertidas como un instrumento ideológico, político, que se parece más al ejército cubano que a las Fuerzas Armadas del resto de América Latina. Tienes el tema de PDVSA. PDVSA tiene que ir a una reformulación fundamental que tiene que ver con toda la economía. Tienes el tema de las relaciones con Cuba, que no son solo las relaciones que tienen que ver con el suministro de petróleo, sino que, como decíamos al comienzo, hay una imbricación en las políticas hasta ahora de Cuba y de Venezuela que no puede ser aceptada, ¿no?, por un gobierno democrático. Ahora, esas decisiones no se toman solamente por decreto, ni nombrando a un ministro muy eficiente y que sea. Eso tiene que darle una estructura, tiene que volver a la... Y eso tiene que ser producto de una constituyente, así como los avances que es necesario lograr también. Ahora, ese proceso yo creo que va a ser inevitable, porque es el único que garantiza que efectivamente las partes asistan, concurran, que se consolide un pacto social, en verdad, en Venezuela, y que, bueno, cada quien reconozca sus posiciones, ¿no?, ideológicas divergentes, pero que ellas se respeten, a partir de que efectivamente ese respeto ha sido impuesto por una consulta popular donde han participado los ciudadanos, ¿no? De otra manera, hay el riesgo de que el país siga en este estado de apatía, en este estado de desconcierto, de debilitamiento progresivo de la oposición, porque más allá de los resultados en números que pueda tener la oposición, el hecho cierto es que su presencia real en la calle no se corresponde con esos números. También hay el riesgo de que esto, bueno, en algún momento radicalice el proceso de Chávez, el proceso chavista, ¿no?, sectores de porque esta recomposición también va a afectar al chavismo. El chavismo, las tendencias ahora seguramente con el tiempo van a profundizar sus diferencias, van a desarrollar sus propios proyectos. Y bueno, mira, hay el riesgo también que muchos irresponsablemente saludan como posible de una salida militar.